Muy buenas amigos, Sergio CC con vosotros, de nuevo, esta vez es Zombie U, vamos a por una guía de esas que os había prometido de todas las cámaras de CCTV, las 16 cámaras, todas completitas para poder desbloquear y asimismo conseguir los puntos Subplate que nos otorgan por haberlas desbloqueado. ¿Qué son las cámaras? ¿Qué son las cámaras? Estaréis diciendo, si acabáis de poner el juego. Pues bueno, las cámaras, una vez comenzamos el juego, tal como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, son un poco pues lo que es el mapa, ¿no? El que se muestra en muchos videojuegos. Solo que bueno, pues en este caso, en este juego, para darle más emoción, lo que tenemos que hacer es escanearlas. Y una vez las escaneamos, ya desbloqueamos el mapa y así, pues bueno, podemos tener una orientación de por dónde movernos. Además es muy importante en este juego el mapeado y tener el mapa desbloqueado, ya que si no lo tenemos, pues bueno, las hordas zombies pueden acabar con nosotros. Pues ese era el comienzo, ese era el comienzo, cómo conseguíamos ese peeper, que es para encontrar estas cámaras, que nos vale a modo de escáner. Lo que tenemos que hacer es con nuestro pad y buscarlo, o bien con el stick derecho, movernos hasta que encontramos la zona que estamos buscando, que es el proceso que vais a ver en las diferentes localizaciones. Estamos en los mercados de Brain, que es la Brain Line, que es la primera misión, y en las calles, dirigiéndonos hacia el mercado, encontraremos esta primera cámara, como vais a ver ahora mismo, donde pues bueno, podremos por primera vez escanearla. Como veis, es muy facilito. Una vez lo escaneas, ya se nos desbloquea automáticamente el radar que aparece a la izquierda. Esto que estáis viendo en este momento, no os preocupe, más adelante ya os lo explicaré, porque como es evidente, a determinadas zonas no podremos acceder hasta que no continuemos en la historia, y como es lógico, ciertas cámaras no podremos desbloquearlas hasta que no pues hayamos avanzado en la misma trama principal del juego. Bueno, nos encontramos ahora en el mercado de Brain Lane, dentro del mercado, y vamos a escanear la siguiente cámara. La siguiente cámara se encuentra tras pasar las tiras estas de plástico que normalmente distinguen la carnicería o los puestos de oficinas de lo que es el mercado. Y tendríamos que bajar a la parte de abajo, a los subterráneos del mismo mercado. Y bueno, dentro de los subterráneos vamos a encontrar la siguiente cámara. Esta no tiene pérdida, la verdad es que es muy facilita de encontrar. Y bueno, pues nos va a otorgar, por supuesto, tener más, de nuevo, visibilidad con nuestro radar y así ayudarnos. Os voy a explicar un poquito cómo funcionan las anotaciones que os he puesto, ¿vale? Os marco la zona, os marco una referencia, como estáis viendo, y arriba la numeración quiere decir que en esa zona existe, en este caso, como estáis viendo en este vídeo, 2 de 2, y sería la cámara 2 de 16, ¿vale? Están en el orden en el que se supone que las tenéis que desbloquear según jugáis la trama principal de la historia, para evitar que nadie se anticipe a los hechos y así podáis ir directamente donde queréis. Bueno, ya habéis visto dónde está, es muy facilito, y simplemente, pues nada, como hemos hecho en todos los vídeos, procedemos a escanearla y automáticamente se nos activa el radar. Veréis que en algunos momentos la cámara de la izquierda no la marca. Es porque a lo mejor pues no se había cortado, no se había grabado en ese momento, y bueno, pues no siempre se va a mostrar, pero bueno, la idea, como es evidente, ya la habéis visto en la primera cámara, cómo se escanea y cómo se desbloquea automáticamente en alguno de los vídeos que os estoy enseñando. Aquí tenemos la siguiente, de camino a, en Victorial Memory, de camino al Palacio de Buckingham, encontraremos en la sala de control de ordenadores, donde parece ser que habían montado los militares aquí un puesto avanzado, que además
Casualmente encontramos también por primera vez el otro arma que no sea el bate o la pistola. Encontramos un rifle, una carabina que bueno, pues nos servirá de ayuda para acabar con las hordas zombies. Y bueno, pues aquí en esta misma sala de control, pese a que ahora no la estaba haciendo mucho caso ya que me había emocionado con el arma, vais a ver cómo en breves instantes la escaneo. Y bueno, pues exactamente tal como os había dicho antes, funciona de la misma manera. Estamos en Victorian Memory, sala de control, como veis, y pone 1 de 3. ¿Qué quiere decir? Pues que en Victorian Memory hay 3 cámaras, ¿vale? Y estamos viendo la 1 de 3, así que la siguiente pues estará en la misma zona de Victorian Memory. Y es la 3 de 16. Que estás viendo una cámara que no te cuadra la zona, no la entiendes, tal, tranquilo, más adelante. Si continúas en la historia, llegarás a esa zona y en cuanto veas una zona similar a lo que estás viendo en el vídeo, automáticamente tú reaccionarás y dirás, hostias, esto ya lo he visto. Entonces ya sabrás un poco pues dónde se encuentra esta cámara tras haber visto este vídeo, que espero que sea de gran ayuda, ya que, como he dicho, no hay nada de información de Zombie U todavía en la red. La verdad es que estoy contento de ser el primero en subir una guía de Zombie U de las cámaras, porque no hay nada de información, todo está por escrito, nada está mostrado y además las guías que están enseñadas están un poco feas porque entre ellos se copian y se copian mal, se traducen mal y encima no saben ni lo que están diciendo. Así que bueno, pues creí oportuno explorar bien el mapeado y aunque me durase más mi gameplay original y mi partida original, pues traeros una verdadera guía completa hecha por mí y donde se puedan ver todas las cámaras sin ningún problema, tanto para la gente que sea de fuera como nosotros. Y aquí como veis en el vertedero, en Victorian Memory, tiene otro nombre, tiene un nombre algo así como parque, pero bueno, prefiero llamarlo vertedero porque en realidad por el nombre original yo creo que todo el mundo se liaría porque esto es un vertedero, como es lógico. Es donde están las salidas de las diferentes alcantarillas, donde van a parar los residuos. Y bueno, pues es, como he dicho, un vertedero. Y al fondo de este vertedero, tras haber liquidado a varias hordas, cuidado en esta zona porque hay bastantes hordas, a la izquierda encontraremos esta cámara, que la verdad está bastante escondida. Y bueno, espero que con el vídeo por lo menos os sirva de ayuda a encontrarla porque está un poco retorcida. Sobre todo porque tienes que acabar con bastantes zombies. Luego, otra de las cámaras, de camino al palacio, dirigiéndonos por las alcantarillas, una vez hayáis bajado, traspasado la puerta de palacio y hayáis bajado por la cloaca, perdón, por la cloaca, por la... Ay, ahora no me sale, perdón. Bueno, se me ha ido, pero bueno, donde está la ametralladora grande a la izquierda tenéis un puesto como de médicos, de militares, ahí es siempre se lía parda, bueno, pues ahí accedes a unos túneles, bajas abajo a las alcantarillas y darás con esta zona, ¿vale? Esta zona no tiene pérdida, es además la zona que os dirige al búnker de palacio. Y por donde tenemos acceso, porque realmente por la puerta principal de palacio no podemos entrar, la única forma de entrar es por aquí. Entonces, sin más, tienes que entrar sí o sí por aquí. De hecho, es más, vamos a entrar varias veces a esta zona y vamos a vernos obligados a pasar en varias ocasiones por aquí. Así que no hay pérdida a la hora de encontrarlo. Y bueno, como habéis visto, el zombie está un poco en medio, lo hemos escaneado, apenas se veía la caja, pero he querido acercarme y terminar de liquidarlo, pese a que ya está activado el cajetín. Quería mostrarlo de cerca porque lo había escaneado desde lejos, sin saber muy bien lo que era, y resulta ser que era el cajetín de la cámara. Y bueno, como veis, está ahí enfrente, justo. Pues por si alguien tenía la duda de dónde estaba exactamente, está dentro de ese cuadradito que hay rodeado de verjas. Lo podemos escanear sin necesidad de meternos dentro, pero bueno, quise meterme dentro pues para coger los objetos y para mostraros bien dónde estaba el cajetín. ¿Veis? Como veis, está ahí enfrente, no tiene ninguna pérdida, ¿vale? Así que, bueno, es muy facilito, ¿vale? Cuando está escaneado,
el cajetín es un ojito de color verde, ¿vale? Y cuando está sin escanear, el ojito está de color rojo. Bueno, estamos en el palacio. Esto es importante, el palacio de Buckingham, la primera visita, muy importante, ¿vale? Cuando vamos a recoger las cartas que nos mandan del doctor Dee, que son unas anotaciones que se encuentran en el despacho de la reina, no en el búnker ni nada por el estilo, sino en el despacho, tenemos que entrar lo que es dentro del palacio. Encontraremos arriba, además, esto no tiene pérdida porque como veis hay un pasadizo secreto que se abre en uno de los armarios. Si todavía no has llegado ahí, porque forma parte de la trama principal y no has abierto ese pasadizo secreto, es que todavía no has llegado a la zona, ¿vale? Tienes que estar dentro del palacio y tiene que ser tu primera visita. ¿Por qué digo esto? Porque en el último vídeo veremos la segunda cámara. Bueno, pues no vais a tener ningún problema en encontrar esta cámara. He preferido omitiros el atajo para no haceros spoiler de la ubicación, tanto para ir como para llegar a esta habitación de la reina, el despacho de la reina, porque considero que este juego, sobre todo más que la trama argumental, te pueden hacer spoiler de los sustos, los zombies y bueno, pues te pueden quitar parte de la gracia de este juego. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en los apartamentos de Bring Lane, en los almacenes. No tiene pérdida, forma parte de la trama argumental también. Tenemos que ir a recoger unas cartas que nos pide el doctor. Son unos documentos que son un estudio del doctor John Dee. Y bueno, pues tenemos que ir a estos apartamentos donde hay una curiosa fiesta. Tiene una especie de luces de color morado, no tiene pérdida ninguna. Y una vez dentro, pues bueno, nos toparemos con unos almacenes enormes que tienen varios pisos dentro de estos almacenes. Y tenemos que movernos a través de las cajas para poder llegar a unos túneles de ventilación y poder, pues bueno, viajar a través de estos a la despensa de la gente de limpieza o el departamento de limpieza, donde suelen guardar por sus herramientas de trabajo. Esta puerta está cerrada, solo que bueno, yo ya la tenía abierta. Entonces, bueno, pues os mostré cómo subí a la zona para que todo el mundo tuviera claro cómo es. Y os escaneé la cámara. Como veis, es muy difícil. Cuidado con esta cámara porque se puede perder con bastante facilidad, ya que está bastante escondida. Y si no subes la cámara muy arriba, mirando prácticamente al techo, y ya que es un techo muy alto, te la puedes pasar por alto. Esta cámara puede ser compleja, ya no solamente por cómo llegamos, sino también por dónde está escondida. Vamos a por la siguiente cámara, que también se encuentra en los apartamentos, esa 2D2, la 816. Situándonos desde la fiesta, pasando por la habitación en la que parece ser que tomaron un aspecto un poquito más sexual en la fiesta estas tres personas, con un menú a Satroa. Y vamos a igual de nuevo a viajar por los túneles de ventilación para llegar a una nueva zona. He querido mostraros este vídeo para que, bueno, pues nadie tuviera dudas de que es otro almacén distinto al que hemos visto, porque si os mostraba solo el almacén, posiblemente pues os confundierais y no supierais exactamente dónde estábamos, ¿no? Pues bueno, situándonos desde la fiesta, desde donde se ha celebrado la fiesta, desde donde tenemos las luces y donde está la música sonando, tenemos que movernos por los túneles de ventilación. Como he dicho, acabamos con este zombie. No he podido omitir óleo, pero bueno, tampoco era mucho spoiler. Y desde aquí ya podéis incluso escanear la cámara sin ningún problema antes de pasar por este pasadizo o laberinto en el almacén, que bueno, pues está repleto de algunos sustillos. Y bueno, desde aquí os indiqué un poquito, os mostré la cámara. Esa es la cámara, no confundir la cámara con los cajetines. Lo que estamos escaneando son los cajetines, ¿vale? Que lo vamos a ver ahora. ¿Veis? Ese es el cajetín, ¿vale? No confundirse con la cámara. La cámara no la tenemos que escanear. Lo que tenemos que escanear son los cajetines, muy importante. Porque hablamos de cámara siempre, pero en realidad es el cajetín. Así que bueno, queda claro ese punto y pasamos a otra zona. Vamos a la Torre de Londres, vamos al embarcadero. Veréis que yo estoy viajando desde esta zona y diréis, bueno, es que yo estoy buscándolo, pero yo he entrado desde otro sitio. Bueno, os podéis ubicar desde aquí, perdón, desde los muelles y bueno, prácticamente desde la entrada esta que nos daría acceso a la Torre de Londres. Tenemos un
al fondo, mirando hacia el puente, no, al contrario, mirando hacia el barco que tenemos cerrado por el momento. Tenemos la cámara ahí arriba, como podéis ver. Está un poco escondida, pero se puede conseguir sin ningún problema de encima de esos palos de madera que suele haber en los barcos. Y bueno, pues viéndolo desde esta perspectiva de la entrada no tienes ningún problema. Bueno, pues una vez hemos cogido esa cámara que parecía un poco escondida, vamos a por otra un poco más retorcida todavía, sobre todo porque es un escenario muy escondido. Tenemos obligadamente que pasar por aquí para continuar en la trama principal de la historia. Tenemos que dejarnos caer por esta mazmorra. Y pues bueno, no la podemos pasar por alto, sobre todo porque es una ubicación muy oscura y no es que el cajetín esté muy escondido, pero sí que es cierto que no acompaña la poca luz que hay en el mapeado. Así que lo que tenéis que hacer, como habéis visto, simplemente es saltar por esa ventanita. Eso sí, como siempre digo, cuidado porque procuro omitiros los zombies para no haceros spoiler de los sustos que podáis encontrar, ¿vale? Vamos a por otra cámara más. Vamos a por la 11 de 16. Vamos al Parque Verde. Bueno, el nombre lo estoy viendo ahí. Es muy difícil de pronunciar y con mi inglés más todavía. Así que es muy facilita. Es una cámara que como habéis visto, está escondida en donde justo tenéis donde tenéis el receptor que os está interfiriendo en el radar. Cuando lo rompéis, lo podéis escanear. La puerta está cerrada, pero ya más adelante podréis entrar en ella, ¿vale? Todas las cámaras podéis escanearlas sin problema. Y como veis, la siguiente cámara está en la gasolinera. Es muy fácil de encontrar también, como habéis podido ver. Tan solo había que mirar hacia arriba y escanearla igual y sin ningún problema, ¿vale? Vamos a por otra cámara más. Vamos a viajar a una zona de obras que en Baconfield, creo que se pronuncia, no lo sé. Pero esta zona está en dirección a la guardería. Igual, como siempre, forma parte de la trama principal. Todas las cámaras forman parte de la trama principal y ninguna tiene pérdida, ya que obligadamente son escenarios en los que tenemos que pasar y realmente no tenemos necesidad de tener ningún accesorio que no nos pida la misión principal en sí, ¿vale? O sea que si has llegado aquí es porque ya tienes algún elemento que te permite llegar aquí. Si no has podido llegar es porque todavía es pronto, ¿vale? Como veis, está muy cerquita, nada más llegas a la ubicación, tan solo tienes que mirar arriba, a la derecha, encima de unos containers. Y ahí tienes la cámara que automáticamente te activará esta nueva zona y así ya, pues bueno, podremos tener esta pequeña ubicación abierta. Y la siguiente, pues es la guardería. La guardería es un poquito más retorcida. La verdad es que la guardería sí que es un poquito más compleja, ya que justo debajo de las escaleras, en el piso de abajo, tras matar a este enemigo, tendremos que entrar de nuevo por los túneles de ventilación. Además, si os fijáis, una de las cosas que suelen acompañar a prácticamente todas las cámaras es que casi todas se encuentran en ubicaciones de salas de mantenimiento de, pues bueno, el departamento de limpieza, como queramos llamarlo, donde guardan pues los productos de limpieza, ¿no? Ya bien sea las fregonas, los cubos, los cepillos, pues cualquier elemento, ¿no? Para entrar aquí lo que tenemos que hacer es de nuevo por este túnel de ventilación que está debajo de la escalera. Está muy escondido, pero podremos entrar agachándonos. La verdad es que cuesta bastante porque como es un juego que tiene muy poca luz, muchos de ellos pues son bastante difíciles de encontrar. Nos metemos por debajo y daremos con esta habitación que no tiene pérdida. Escanearemos y daremos con la cámara aquí dentro, además de pues bueno, alguna sorpresita más de munición y algún complementillo, ¿vale? Abrimos la puerta y ahora vais a ver automáticamente cómo yo, pues bueno, encuentro esa cámara sin ningún problema y así podemos seguir continuando con la historia y con todo el acceso abierto del mapeado, que siempre yo creo que es importante, ¿no? Así que la guardería desbloqueada.
Y bueno, pues vamos a por la 15, que bueno, pues la 15 la encontramos en la habitación que se encuentra la gente jugando a las cartas de camino a la iglesia de San Jorge. Es una misión que forma parte igual de la trama principal, no me canso de decir esto, no voy a deciros en qué consiste para no haceros spoiler, pero es muy fácil, es una habitación en la que encontramos unos zombies. Bueno, zombies, no sabemos si son zombies o si están vivos o si están muertos. Están como jugando a las cartas, una habitación cerrada. Y bueno, puede parecer la zona confusa, porque hay muy poca luz. Van a interferir en nuestra cámara. Va a haber un radar, mítico radar, o bueno, o lo que puedo deciros por el momento que interfiere en nuestra señal y no vemos lo que hay, lo que está pasando, no podemos escanear, de hecho. Y bueno, pues lo que tenemos que hacer es acabar con ese radar primero, por esos túneles de ventilación que habéis visto, podéis acceder a ellos. Se accede desde este punto de vista que a partir de ahora os estoy mostrando, porque os había enseñado cómo llegar aquí. Pero os había enseñado cómo llegar desde el punto de vista que yo ya tenía desbloqueado la entrada a las alcantarillas, ¿vale? Entonces tenéis que quitar este mueble. Y una vez lo quitas, como veis, desbloqueas esa zona, ese paso de ventilación. Y aquí donde está la sala de los cuervos, que se supone que hay aquí gente que pues parece que está jugando al póker, la gente o lo que sea que estén haciendo. Tenemos justo en la misma puerta, tenemos la cámara. El problema es que a veces abrimos la puerta, entonces no nos permite verla con la exactitud que normalmente suele pasar, ¿no? Que bueno, a veces te piensas que está en otro sitio, pero curiosamente al abrir la puerta pues bloqueas la perspectiva. Pero vamos, el mayor consejo que os puedo dar es usar mucho la cámara para que no os pase esto, ¿vale? Y bueno, ya por último, la última cámara, la cámara 16. Esta cámara tenemos que decir que puede parecer la más difícil, pero en realidad no es nada difícil, solo que el problema que tenemos es que tenemos que llegar a el final del juego, ya ir por última vez al palacio de Buckingham, dentro del palacio. Esta zona que estoy viendo en este instante era la que estaba quemada con llamas en la anterior visita y no podíamos entrar precisamente por eso, porque estaba con llamas. Y bueno, pues ahora se ha abierto, las llamas ya han desaparecido en esta segunda visita y ya podemos entrar. Tenemos que escanear la puerta con el complemento que nos dieron en la gasolinera. Y una vez entramos, bueno, aquí me dediqué un poco a buscarla porque no tenía ni idea dónde estaba y me enrollé un poquito más de lo normal, pero una vez bajamos pues bueno, esta pila de muebles que tenemos en la escalera, nos encontraremos con una parte de la trama principal de la historia. Lo que pasa es que os la he omitido, igual para evitaros el mayor número posible de sustos, spoiler o zombies, que considero que también son parte de esos spoilers que no me gusta haceros. Y dentro de esta habitación ya, que forma parte de esta ubicación nueva, encontraremos un pequeño quest que nos dará acceso a esta habitación de mantenimiento. El quest es muy facilito. Le tenemos en las columnas y tenemos que, bueno, alinear simplemente los números. Buscar con vuestro pack la posición más correcta hasta que consigáis descifrar el número que nos acompaña para poder entrar en esa puerta que acabamos de ver. No sin antes, pues, acabar con este zombie que salió de la nada, como siempre suele pasar. Siempre hay algún infectado que quiere hacernos la vida imposible saliendo de donde menos nos imaginamos. Un juego realmente increíble, me ha encantado y la verdad es que solo tengo cosas buenas que deciros para él. Pues bueno, espero que os esté ayudando esta guía. Mientras termino de matar os explico y bueno, y espero que os sea de utilidad, ya que pues bueno, es dificilillo a veces recopilar toda esta información sin no haberte metido buenas panzadas de exploración. 6407 es la clave para poder entrar a la puerta y bueno, como estáis viendo es muy fácil. Simplemente alinearlo, una vez lo tienes alineado con tu pack,
Pues bueno, lo único que tienes que hacer es introducir el código y así ya poder entrar a la habitación. Y en la habitación, como siempre he dicho, en la sala de mantenimiento, casualmente, antes de llegar a la cocina, antes de llegar a la cocina, porque puede, como os dije antes, hay mucha confusión en internet, porque la gente te dice, no, en las cocinas, no sé qué. Las cocinas están en otro lado, no están entrando por la ventilación que tenemos a nuestra derecha, pero no tenemos ni siquiera que entrar. Sería una ubicación más adelante. En este cuarto de mantenimiento, arriba, vamos a escanearlo ahora mismo, lo encontraremos y no tiene pérdida ninguna. Y nada más, una vez encontrada esta, tenemos ya desbloqueadas todas las cámaras, todos los premios Subplay para poder, sí, pues bueno, ver, tener visión en este terrible juego en el que pasaremos mal, muy mal, si no tenemos todas las cámaras. Aquí ya por último os muestro todas las cámaras con el pad para que veáis, pues bueno, de cerca cómo se ven. Así que nada, espero que os haya gustado. Nada más, compañeros, y nos vemos. No olvidéis que tengo guía de armas también y de las cartas de Dee. Nos vemos. Hola compañeros, Sergio Sece con vosotros, con esa sección que teníamos abandonada desde hace tiempo, ese no gracias, la verdad es que es una pena que bueno, pues por falta de tiempo no haya podido subir más vídeos de esta sección que a muchos de vosotros os había gustado y bueno, muchos de los usuarios que habéis entrado en el canal pues seguramente os guste. Esta sección pues realmente trata de mis inquietudes de dentro de los videojuegos, de la forma de pensar que yo tengo, ¿no? Y creo que...